compartir con ustedes este rato de tarde. Se nos va a ir como una hora y media. Entonces, espero, primero que nada, que sea muy ameno, que pueda contestar sus dudas. De lo contrario, podemos dejar datos, podemos dejar por parte de la Secretaría de Economía, me pueden contactar, ¿ok? Con toda confianza, inclusive si quieren una aproximación más directa, ya lo platicaremos más adelante, ¿les parece? Y nuevamente quiero agradecerles la invitación. Antes de iniciar con lo que es modelos estratégicos, me gusta poner analogías. Y la primera analogía es el mejor programa que yo he visto en mi vida, el cual te puede enseñar en materia estratégica, la realidad es Dora la Exploradora. Sé que van a decir, Manuel, estamos hablando de modelos estratégicos, estoy dedicando mi tarde y tú sales con la novedad de Dora la Exploradora. Y yo te digo, sí, vamos a platicar un poco de Dora la Exploradora y me gustaría que lo utilizaras esta parte para compararla con tu empresa. Suena bizarro, suena extraño, pero no importa, vamos a utilizarlo, ¿les parece? Dora, así como las empresas, así como los empresarios, ¿ok? Tiene una serie de recursos. Nosotros como empresarios andamos cargando a veces con recursos. Nosotros como empresa andamos cargando con recursos, ¿ok? Y Dora lo tiene, ¿en dónde? Lo tiene Dora en mochila. Espérame. Perdón. Me adelanté una. ¡Ah! ¡Qué pena! Disculpen. Perdón. Tengo demasiado stock. Entonces, ese es uno de ellos. ¿Ok? Cuando algo no me sale mal, ¡pum! Se me cae toda mi estructura estratégica. ¿Ok? Si me permiten, me regreso tantito. Y tenemos Dora la Exploradora. Y Dora la Exploradora nos sirve como una perfecta analogía en materia estratégica. ¿Ok? Como empresa, tenemos que saber hacia dónde nos dirigimos. Tenemos que tener nuestra estructura como empresa, nuestro mapa, dónde iniciamos y hacia dónde nos dirigimos. Por eso Dora tiene algo fantástico llamado Soy el Mapa. Soy el Mapa le permite a Dora identificar cuál es su punto de partida, dónde está y hacia qué punto se dirige. Si lo tiene claro, Dora, ¿qué es lo que va a suceder? Va a poder avanzar. Nosotros como empresa, como empresarios, debemos de tener claro nuestro mapa. Si no tenemos claro nuestro mapa, la realidad vamos a estar improvisando constantemente. Vamos a estar tratando de solucionar las cosas sobre la marcha. Y sobre todo, vamos a vivir demasiados dramas. ¿Okay? Otro punto importante, es que en las empresas tenemos activos. Mi primera maestría fue en finanzas y me encantan las finanzas, ¿ok? Me encantan las finanzas, me enamoré del coaching, ¿ok? Pero cuando hago un estudio en una empresa, cuando empezamos a analizar las empresas, lo primero que vemos es cuáles activos tienes, qué activos tienes, cómo los estás utilizando y con cuáles estás cargando, ¿ok? Con cuáles cargas. Entonces, las empresas, así como Dora, tienen mochila. Para los que tienen peques y han visto Dora la Exploradora, esto se les va a hacer demasiado fácil de verlo o verlo con mi misma perspectiva. Para los que no, los invito a que después busquen un episodio de Dora y se van a dar cuenta de grandes cosas en estrategia. Dora tiene su mochila. Y lo fascinante de mochila, ¿saben qué es? Que no va cargando con activos excesivos. No trae activos de más, ¿ok? Carga exclusivamente con lo necesario. Todos sus activos son productivos. ¿Qué es lo que sucede en nosotros como empresa? No se escucha. Disculpa, me silenciaron y por lo mismo ya no se escuchó. ¿Ok? Pero no se preocupen, regreso. Y estaba comentando, ¿qué es lo que pasa con nosotros cuando nosotros como empresa? Ahora sí me escuchan bien, ¿verdad? Perfecto. Adelante, Manuel, disculpa. No te preocupes. Nosotros como empresa, cuando andamos cargando con activos de más, tenemos una serie de activos improductivos. Y estos activos improductivos, ¿qué nos generan? Nos generan estrés, nos generan drama, nos generan unas situaciones incómodas. ¿Ok?
totalmente incómodas. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿cada uno de mis activos van a ayudarme al cumplimiento del objeto de mi empresa? ¿Me van a llevar a mi estado esperado dentro de mi mapa, a mi punto al que quiero llegar? ¿O solamente los ando cargando? Y literalmente, literalmente, en ocasiones los andamos cargando. ¿Ok? Otro recurso muy importante que tiene Dora, dentro de sus caricaturas, es que aprende a identificar las condiciones de factores. ¿Qué son las condiciones de factores? Tenemos condiciones de factores socioeconómicas, sociodemográficas, financieras, tecnológicas, de salud. Hoy en día tenemos condiciones de factores de salud. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pasa algo interesantísimo. Entender tus condiciones de factores te permite estructurar bien tu mapa, ¿ok? Y seguir avanzando. En el caso de la caricatura de Dora, aparece momentáneamente o aparece de vez en cuando. ¿Y cómo aparece? Pues a través de Zorro, ¿ok? Y es Zorro. ¿Y qué hace Dora? Aparece constantemente en la caricatura, pero solamente una vez. Una vez le pone atención. En solo una ocasión. ¿Y qué es lo que hace? Invita a los niños que le digan, Zorro, no te lo lleves. ¿Ok? Si nosotros entendemos nuestras condiciones de factores, entendemos qué es lo que nos puede afectar como empresa, ¿qué es lo que sucede? No estamos nada más volteándolo a ver. No estamos volteando a ver las condiciones sociopolíticas, sociodemográficas. No, tampoco estamos volteando a ver dentro de condiciones de factores, podemos ver la competencia y los productos sustitutos. No estamos centrando toda nuestra atención en ello. ¿Qué estamos haciendo? Estamos centrando nuestra atención en la empresa, en nuestro proyecto o en lo que deberíamos de hacer. Y esto nos permite focalizar esfuerzos. ¿Ok? Focalizar esfuerzos. Otro detalle muy interesante que tiene Dora dentro de la caricatura es que hay alguien que la está motivando, que la está catalizando, que la está impulsando a lograr la mejor versión de ella, a lograr sus objetivos y a mantener un crecimiento. Este personaje es Botas. Botas la apoya, no la ayuda. Y es importante tenerlo muy claro. Si la ayudara, estaría dándole todas las soluciones. Dentro de las empresas, ¿quién llega a ser Botas? Pues llega a ser el mentor o los que manejan mentoring. Llega a ser el coach dentro de las empresas. Muchas empresas utilizan un coach interno. ¿Ok? O contratan coaches externos. Entonces, Botas no la ayuda a solucionar, la apoya a avanzar. Son dos cosas muy diferentes. Y esto lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? ¿Sí? También, un detalle muy importante dentro de la caricatura de Dora la Exploradora es que tiene bien claro su tablero de control. ¿Y su tablero de control qué le dice? De acuerdo a su mapa, cómo está avanzando, cuáles son los retos que está enfrentando, cómo los está superando y qué está marcando. Este tablero de control se traduce dentro de las organizaciones como los KPIs o los indicadores de desempeño. ¿Sí? Es importante identificarlos. Pensemos en la caricatura por un instante. Dora enfrenta retos y digamos, tenemos que brincar 3 piedras. ¿Cuántas? 3. Cuenten conmigo. 1, 2, 3. 3 piedras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Identifica cuál es el reto que tiene enfrente. Identifica los avances y celebra los avances. Sí, cuando acaba de brincar los 3, empieza con la canción de We Did It. ¿Ok? Bueno, esta es la caricatura de Dora la Exploradora, puesta de acuerdo a como si fuera un modelo estratégico. En nuestra vida tenemos una serie de condiciones, los cuales nos permite identificar diferentes escenarios para el modelo adecuado o la aplicación del modelo correcto. ¿Sí? Y empecemos por estrategia empresarial. Empecemos por estrategia empresarial y su definición, de acuerdo a la Universidad de Columbia, nos dice, estrategia es el patrón de decisiones en una empresa que determina y revela sus objetivos, propósitos o metas. Desarrolla las principales políticas y planes para lograr esos objetivos y define la gama de negocios que la empresa persigue, el tipo de organización económica y humana que es o pretende ser y la naturaleza de la contribución económica y no económica que tiene la intención de hacer a sus accionistas, empleados, clientes y comunidades. Ok, de acuerdo a la Universidad de Columbia, esta es la definición de estrategia empresarial. Y aquí encierra toda la identidad de una empresa. Primero que nada, ¿qué tenemos?
tenemos lo que son objetivos, propósitos y metas. ¿Y estos en qué se traducen? Se traducen en la misión de la empresa. Nuestra misión como empresa tiene que ser lo suficientemente impulsada, que te impulse, que te mantenga el movimiento y algo muy importante, que sea breve y objetiva. Si no es breve y objetiva, ¿qué es lo que va a pasar? Hay veces que me ha tocado ver empresas en las cuales tienen un decálogo de una misión, ¿ok? Y tienen como 10 puntos como decálogo o tienen todo un postulado de misión. La realidad, haz que tu misión sea clara, entendible, fácil de comunicar, ¿ok? Y fácil de vivir. Yo pongo mucho la analogía siguiente. Tu propósito como empresa, digamos, la empresa toma la figura de una persona y toma vida. El propósito de empresa te permite levantarte de una silla, ¿ok? Tu misión te pone en movimiento. Tus valores es tu camino y tu visión es un horizonte, ¿ok? Es un horizonte que te va a marcar hacia dónde te diriges, ¿ok? Entonces, vuelvo, objetivos, propósitos o metas se transforma en la misión de empresa. Tenemos las políticas y planes para lograr esos objetivos. Esto se traduce en ¿qué? En el bien hacer. Las empresas tienen dos, el qué hacer y el bien hacer. Y las políticas y planes nos permiten mantener el bien hacer dentro de la organización. La gama de negocios que la empresa persigue. Esto se va a traducir en nuestro catalizador como empresa. Y responde la pregunta de ¿qué nos motiva? El por qué y para qué existimos nosotros como empresa. Si existimos únicamente para generar riqueza, perfecto, es válido. De hecho, todas las empresas surgen para generar riquezas. Pero si tenemos entendido y tenemos claro que somos administradores temporales de la riqueza, esto nos permite empezar a hacer transformación de valor. Lo vamos a ver en esta parte, la contribución económica y no económica. ¿Ok? Y esta es esta contribución económica y no económica se traduce como valor, lo que permite a la empresa trascender. Y trascender más allá de la ciudad donde está, más allá del estado o del país, trasciende en materia cultural y mueve culturas. Hay empresas que definen culturas. Por eso la contribución económica y no económica se debe traducir como valor. ¿Qué valor estoy entregando? ¿Qué valor estoy llevando a cabo? ¿Ok? La ejecución estratégica representa la pieza central de la gestión empresarial, así como la base fundamental para la subsistencia y el logro de resultados esperados en la organización. Ok, ¿qué quiero decir con esto de ejecución estratégica? Bueno, si bien esto debería de ser casi la última filmina, me gusta ponerla en el principio porque muchas empresas tienen lo siguiente, un fantástico, fantástica estructura estratégica, pero les falla dentro de la ejecución. La ejecución es ese gap que te va a permitir lograr llegar a la meta establecida. Como Dora, tienes tu mapa y ese gap te va a permitir llegar a la meta. ¿Ok? Llegar a la meta. Y aquí empezamos con preguntas. ¿Y qué es la productividad? Yves Moreau, quien es el presidente del Boston Consulting Group, nos dice, productividad lo es todo y a la vez no es nada dentro de la organización. Si buscamos la definición de productividad, sabemos que es la cantidad de productos obtenidos versus la cantidad de recursos. Pero la realidad, muchas veces perdemos hacia dónde nos estamos dirigiendo como empresas, ¿ok? Dependiendo en qué etapa como empresa estás, ¿ok? Pero cuando estamos perdiendo ese horizonte, perdemos el enfoque de productividad. ¿Y qué es lo que hacemos? Empezamos a tomar medidas desesperadas para obtener resultados desesperados, hacer o esperar resultados desesperados y al final solamente subsistir como empresa. Aquí entra una pregunta y voy a abrir el chat porque me encantaría ver qué respuestas me dan. ¿Ok? Y esta pregunta la hago constantemente. El mercado de Culiacán, ¿es el mismo mercado de Monterrey? Yo soy de Monterrey. Si gustan poner sí o no, nada más. ¿Ok? Perfecto, perfecto. Muy bien, me encanta que participen. Claro que no, José Alberto. Muy bien, ok, no creo, no. Bueno, Julio me dio muy buena respuesta, no creo. Ok. El de aquí tiene muchas particularidades. Muy bien. Perfecto, no. Ok, voy a avanzar.
¿El mercado de Culiacán es el mismo mercado de Nueva York? Esta pregunta me encanta porque genera mucha controversia. ¿Ok? Mucho menos. ¿El mercado de Culiacán es el mismo de Dubái? ¿O de Río de Janeiro? ¿O de México, Ciudad de México? La realidad, ¿ok? Y les voy a pedir tantita paciencia en mi respuesta. Años luz. Oh, Julio, aguas. Excelente. Excelente. José Agustín, muchas gracias. Claro que sí, el mercado de Culiacán es igual al de Monterrey, es igual al de Ciudad de México, es igual al de Río de Janeiro, es igual al de Nueva York, al de Madrid, al de Heidelberg en Alemania, al de que tú quieras. ¿Sabes por qué? Porque el mercado es el mismo, lo que cambia son las condiciones. Y si no aprendemos a entender eso, nuestras condiciones de factores que nos están rodeando cuando hacemos una estructura estratégica nos está fallando completamente. ¿Y qué decimos? Es que el mercado es diferente, es que se maneja diferente, es que posiblemente cultural puede ser diferente, no lo niego. En idiomas puede haber mucha diferencia, no lo niego. Pero las necesidades son las mismas, son las mismas. Lo que cambia son las condiciones de factores. Por eso a veces la parte de productividad nos falla dentro de las organizaciones. ¿Ok? Y empezamos a tomar medidas desesperadas, empezamos a tomar bocanadas de aire. ¿Y qué dices? Bueno, ahorita lo que quiero es sobrevivir. Y la realidad no estamos para sobrevivir, estamos para trascender. Aún en las condiciones en las que estamos, tenemos que aprender que nuestras condiciones de factores nos pueden determinar qué estrategia aplicar. ¿Ok? Y nos pueden permitir incentivar lo que es la creatividad de la gente para que seamos una empresa innovadora. Las empresas no son creativas. ¿Ok? Las empresas no son creativas. Y me toca muchas veces verlo. ¿Es que somos una empresa creativa? No, las empresas pueden ser innovadoras. Creativas son únicamente las personas. ¿Ok? Tener las premisas correctas nos permite hacernos las preguntas correctas. Y recuerda, y aquí te voy a hablar un poco de coaching. En el coaching decimos, la pregunta correcta es más valiosa que la correcta respuesta a la pregunta equivocada. ¿Ok? Gracias a todos por haber contestado. Se los agradezco bastante. ¿Ok? Entonces, volvemos en materia de productividad. Las empresas, como las personas, tienen el ser, hacer y tener. Cuando hablamos de modelos estratégicos y cuando hablamos también en parte de ejecución estratégica, nos centramos en hacer y tener. En el hacer y tener. ¿Ok? Y ahora sí, ya vamos a entrar un poco en materia. Tú dirás, Manuel, no se vale, ya te llevaste mucho tiempo hablando de Dora. ¿Vamos a hablar de modelos estratégicos? Claro que sí. Claro que sí. Y nuestros modelos estratégicos nos deben de permitir empezar a jugar en el diseño de nuestro mapa. ¿Ok? El diseño de nuestro mapa. ¿Hacia dónde nos queremos dirigir? ¿Cómo nos queremos dirigir? ¿Ok? ¿Y qué es la estrategia en una empresa? Esta es una pregunta muy válida. ¿Ok? ¿Qué es la estrategia en una empresa? Ya vimos la definición de la Universidad de Columbia. ¿Ok? Y usualmente cuando estamos sentados en un consejo, en un gobierno corporativo, o en una pyme, o con una persona en un café, platicando sobre el futuro de lo que quiere hacer de su empresa, empiezo a preguntarle, ¿qué es la estrategia en tu empresa? ¿Es un plan? Sí. ¿Es una política táctica? Podría ser. ¿Es una posición dentro de un mercado o cadena de valor? Claro que sí. ¿Es una perspectiva de cómo hacer las cosas? Por supuesto. Es un presupuesto en la mayoría de las empresas. Un modelo estratégico lo traducen como un presupuesto. ¿Y qué hacen? Vamos a hacer nuestra estrategia del año siguiente. ¿Cuánto esperamos ganar? ¿Ok? Entonces también eso es un presupuesto. Todas estas son respuestas válidas a una pregunta equivocada. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos puede servir? Bueno, nos sirve para definir la dirección de la empresa. ¿Hacia dónde me dirijo? De acuerdo a mi mapa. Para focalizar los esfuerzos de cada uno de los integrantes de la organización, para facilitar la coordinación y para definir la organización interna. ¿Ok? Para eso nos sirve la estrategia dentro de una organización. Tenemos distintos modelos de estrategias y de escuelas de pensamiento estratégicos. Tenemos el diseño estratégico, la planificación estratégica, la posición estratégica y dentro de recursos estratégicos vamos a ver dos.
que me encantan, son muy sencillos de aplicar, y yo sé que si te llevas eso de aplicarlo, vas a hacer transformaciones dentro de tu empresa. Está entre ellos el test Brio y el modelo Delta. ¿Ok? Los diferentes modelos o escuelas de pensamiento estratégico es como aprender a ver con lentes diferentes tu misma empresa. Ver con lentes diferentes tu entorno y al mercado al que te estás dirigiendo. ¿Ok? Ver con diferentes lentes, inclusive a tus proveedores y a tu equipo interno dentro de la organización. Transforma mucho si los aplicamos de forma correcta. Y vamos a empezar por diseño estratégico. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar sobre el diseño estratégico dentro de modelos estratégicos? Estoy abriendo el chat. Genial, muy bien, Juan José. Ok, muchas gracias, Juan José. ¿El diseño estratégico qué nos permite? Pues la mayoría lo hemos escuchado y bastantes veces. Ok, y sí, es el que habla del FODA. Y tú vas a decir, ¿cómo FODAN con el FODA? Sí, la verdad es que sí. Busca alinear las capacidades internas con posibilidades externas. ¿Ok? El diseño estratégico, primero que nada, parte de un análisis FODA para después hacer una evaluación estratégica y como resultado te da una estrategia única. ¿Ok? Para los que están o los que conocen el FODA, pues sabemos sus siglas, que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Ok? Le dicen FODA, en España se le dice DAFO. ¿Ok? Y estamos hablando de un análisis interno en materia de fortalezas y debilidades y análisis externo en materia de oportunidades y amenazas. ¿Ok? En lo personal, los elementos a considerar dentro de un FODA, ¿qué hacen? Tenemos contexto de la empresa. ¿Qué cambios ha vivido la empresa? ¿La empresa ha vivido cambios sociales? Claro. ¿A nivel gobierno? Claro. ¿A nivel económico? ¿A nivel competitivo? ¿A nivel de recursos? ¿Y a nivel de mercados? Estos cambios se buscan alinear con el interior de la empresa en materia de marketing, de investigación de desarrollo, de sistemas de tecnologías de información, a nivel de equipos directivos, a nivel de operaciones, a nivel financiero y también a nivel de recursos humanos. ¿Ok? El FODA tiene contribuciones y limitaciones del, bueno, mejor dicho, el diseño estratégico tiene contribuciones y limitaciones. ¿Qué contribuciones tiene? Primero que nada, la estrategia busca alinear medios internos y externos. Tiene metodología útil en materia de concepción inicial de una estrategia. Es mucho, muy útil en las startups. ¿Ok? Es útil para empresas que operan en ambientes estables. Las limitaciones que tiene el diseño estratégico es poco énfasis en la implementación. Hay muy poco énfasis. Poco espacio para el aprendizaje en materia de estrategias emergentes. Mucho énfasis en el arquitecto estratégico y es el que está realizando el famosísimo FODA. ¿Ok? Desafortunadamente me ha tocado ver FODAs y la realidad no llega ni siquiera a ser el pico de un FODA. ¿Ok? ¿Por qué? Porque funciona mal en ambientes cambiantes o complejos. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Cuando hace la mayoría de la gente un FODA, la verdad recuerda su escuela y limita demasiado el alcance del mismo. ¿Cómo lo limita? Fortalezas. ¿Alguien me quiere decir alguna fortaleza de su empresa? Bien rápido, acabo de abrir el chat. Interactuemos. Productos innovadores. Ok. La pregunta aquí, Abner. ¿Cómo estás incentivando la creatividad dentro de tu equipo? ¿Tienes un área de desarrollo e investigación? ¿Tienes un área de incubación? ¿O nada más tenemos un brainstorming? Nos sentamos en una mesa y hacemos lluvia de ideas. Ok. Calidad en los productos. ¿En qué basas tu calidad de los productos, Jaime? Luis, personal especializado, espero que sea servicios médicos, pero sería genial. Investigación, más desarrollo, ok, más innovación, muy bien, Abner, ok. Bianca, servicios digitalizados, muy bien. Hoy en día estamos obligados a tener servicios digitalizados.
ayuda con el SAT. Muy bien, Raquel. Soluciones con el SAT nos encanta más. Ok, perfecto. Javier, nuestro capital humano, nuestros valores que motiven a los empleados. Muy bien, muy bien. Ok. En la mayoría de las ocasiones, cuando me toca ver un FODA, ¿qué es lo que sucede? Fortalezas muy genéricas, ¿ok? Amenazas muy genéricas, debilidades muy genéricas, y oportunidades muy genéricas, la verdad. Y ahorita te voy a platicar de algunos genéricos para que empecemos a ver también lo que sería hacer esa transformación de lo que es el, ¿cómo se llama? El FODA o nuestro diseño estratégico. Atención personalizada al cliente de inicio a fin. Muy bien, Agustín. Muchas gracias. ¿Ok? Bert Harnisch. No sé si hayan escuchado hablar de él. Este hombre es increíble. Él escribió Mastering Rockefeller Habits y también después escribió Scaling Up. ¿Ok? Bert Harnisch nos dice, olvida el FODA. Deja de prestarle atención al FODA. Por favor, es algo que ya hoy en día no debería de existir. Es una realidad. Y transforma tus FODA por un SWOT. ¿Y esto qué es? Fortalezas, debilidades y tendencias, por sus siglas en inglés. ¿Ok? Strengths, weakness, tendencies. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Tenemos que centrarnos en las fortalezas. Y aquí sí, me encanta la parte que genera controversia cuando estamos haciendo un estrato estratégico en diseño estratégico en materia del SWOT. ¿Ok? ¿Y qué pasa aquí? Fortalezas. Tus fortalezas tienen que ser fortalezas absolutas, no genéricas. ¿Ok? Por ejemplo, hay empresas, digamos una empresa en Culiacán que se dedica al giro restaurantero y vende sushi. Y te dice, tenemos el mejor sushi de atún, aleta azul, porque lo importamos de Japón. Y somos los únicos, en verdad, los únicos que importamos el atún, aleta azul, de Japón. Esa es una fortaleza absoluta, ¿ok? Y no es genérica. Cuando hablamos de buen servicio, cuando hablamos de atención, son puras fortalezas genéricas, ¿ok? Entonces, cuando hacemos un SWOT, ¿qué es lo que sucede? Nos centramos en verdad cuál es nuestra verdadera fortaleza como empresa, porque de ahí parte un factor diferenciador y parte nuestra ventaja competitiva. Como lo dice Jack Welch, si no tienes ventaja competitiva, mejor no compitas, ¿ok? Y tu ventaja competitiva va de tus recursos, ¿ok? Únicamente en tus recursos. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Cuando empezamos con SWOT o con fortalezas, debilidades y tendencias, empezamos a analizar de una forma fría y consciente lo que es nuestra empresa. Y esta parte es encantadora. ¿Por qué? Porque esas fortalezas se vuelven tu canal de comunicación hacia el mercado. ¿Tus debilidades las volteamos a ver? Claro que las volteamos a ver. ¿Centramos nuestra atención en debilidades? La realidad es que no. No creemos que las debilidades son tus áreas de oportunidad, ni para las personas, ni para las empresas. No podemos ignorarlas. Claro que no, no las podemos ignorar. Pero si nos centramos en las fortalezas, la realidad empieza a cambiar tu forma en que comunicas, tu forma en cómo entregas, tu valor como empresa y cómo te percibe el mercado. Ahí empieza a cambiar totalmente. ¿Ok? Entonces te recomiendo muy en lo personal, empieza por un SWOT en lugar de un FODA. ¿Ok? Y ya deja de cómo FODAN con el FODA. Y mejor centrémonos en entender las tendencias, ¿ok? ¿Las tendencias son las mismas en cada ciudad? No, ahí sí hay cambios. Hay cambios en tendencias de acuerdo a tu ubicación geográfica, hay cambio de tendencias de acuerdo a cultura, claro, hay cambio de tendencias de acuerdo a condiciones de mercado, ¿ok? El mercado es el mismo, las condiciones son diferentes y las tendencias, algunas son globalizadas y algunas están microzonificadas. Y tenemos que entenderlas sobre todo y poderlas aprovechar, sacarle un provecho para nuestra empresa. ¿Alguna duda en relación a diseño estratégico? Para avanzar más rápido.
Yo sé que al final vamos a tener para preguntas. ¿Ok? Muy bien. Continuemos con la planificación estratégica. Todos hemos escuchado algún ejemplo de tendencia. Paola, muy buena. Pensemos hoy en día. Tiempos. Hoy en día una de las tendencias son respuestas ágiles en las empresas o agilidad. ¿Ok? Ya no se vale. El primer enemigo de tu empresa, el primer enemigo, no es tu competidor. ¿Ok, Paola? No es tu competidor. ¿Cuántas veces te has sentado con tu competidor para decir, sabes qué, te voy a destruir, voy a acabar contigo? Nunca, ¿verdad? Entonces, la primera parte que tenemos que identificar es nuestra burocracia como empresa, es la verdad. Ese es uno de los problemas que enfrentamos como las empresas. Y hoy en día, nuestra lentitud de respuestas. Nuestra lentitud de respuestas. Desafortunadamente y por cultura, en muchas ocasiones hacemos respuestas lentas. Entonces, una de las tendencias hoy en día son empresas ágiles con respuestas ágiles, soluciones ágiles. ¿Ok? Ese es uno, es un ejemplo. Pensemos en el súper. Hoy en día, con las condiciones que traemos de la cuarentena, podemos pedir el súper por una app, es la verdad. Y te cuesta lo mismo que ir al súper. Más un pequeño cargo por el envío. Pero es muy pequeño, muy no es tan significativo, ¿ok? Y te lo entregan en tu domicilio, ¿ok? Ese es uno. Esa es una de las tendencias. Otra de las tendencias, pensemos en lo siguiente. ¿Qué edad tienes, Paula? Yo sé que es una pregunta indiscreta, ¿ok? ¿Pero qué edad tienes? Perfecto. 35. Muchas gracias, Paula. ¿Ok? Estás bien, chiquilla. Que lo dice un ruco. Pero pensemos en lo siguiente. Manuel, ¿cuántas veces de niño? ¿Sí? Hay una persona que desea participar en el micrófono. Ah, ok. ¿Me das oportunidad de contestar a Paola y inmediatamente le das voz? Con gusto. Si gustan escribir en el chat la pregunta y Manuel está dando lectura a sus preguntas y sus dudas, sugerencias. Ok. Adelante. Sí. Ok, volvemos. Paola, pensemos en lo siguiente. ¿Cuántas veces te decían no te subas a un coche de un extraño? Bastantes. Siempre. Y hoy en día, ¿has tomado algún, ¿cómo se llama? ¿Uber? ¿Alguna vez? Ahí tienes un ejemplo clarísimo sobre cómo cambian las tendencias. Entonces, lo que significa, José Agustín, significa fortaleza, debilidad y tendencia, en ese orden. El SWOT, fortalezas, debilidades y tendencias. Tus fortalezas tienen que ser absolutas. Pensemos en tendencias. El Uber no vino a desplazar el taxi, es mentira. El taxi fue desplazado por mal servicio, mala atención, sobreprecios y demás. Entonces la gente decidió por el Uber. Aparte, el Uber se factura. Exacto, exacto, Jesús. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Ahí tienes un ejemplo de tendencias. No es reinventar el hilo negro, es entender hacia dónde se está dirigiendo el mercado. ¿Ok? Vamos a continuar con planificación estratégica. Gracias, Jesús. Gracias, Paola. Me comentabas que alguien quería utilizar el micrófono. Sí, es correcto. Ya dieron lectura. Ya opinaron. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con planificación estratégica. Ok. La planificación estratégica, todo mundo lo ha escuchado. Sin embargo, no en muchas ocasiones la hemos llevado a cabo. Ok. La planificación estratégica, su enfoque, su foco principal está en la ejecución. Sí, ejecución e implementación de todo ese gran mapa, porque en planificación estratégica es un gran mapa. ¿Ok? Y aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Primero que nada, debemos de tener nuestras premisas para después la planificación, implementación y evaluación. Entre las premisas y la implementación, llevamos a cabo lo que son pruebas de análisis de factibilidad, ¿ok?
Sus premisas, tenemos enfoque socioeconómico. ¿Para qué? Para estudios de planificación. Tenemos dentro de la identidad de la estructura orgánica, esto es valores del equipo, la estrategia a largo plazo. Largo plazo, estamos hablando más de 3 años, ¿ok? Estrategia a mediano plazo. A mediano plazo estamos hablando de 1 año a 3 años. Y a corto plazo, en menos de 1 año. Dentro de la estrategia a largo plazo, hablamos de la definición de la identidad de la organización, como es la misión y visión, y también definición de objetivos estratégicos. Me ha tocado mucha gente que me dice, no, ¿sabes qué, Manuel? Es que yo tengo una visión, mi empresa tiene visión a 5 años o visión a 10 años. Chicos, esos son objetivos estratégicos. ¿Ok? Son objetivos estratégicos. Y los objetivos estratégicos pueden ser a 3 años, pueden ser a 5 años. ¿Ok? Si pasa a 10 años o más, es un BHAG, pero no es una visión. ¿Ok? ¿Sí? Son cosas muy diferentes, pero a veces las confundimos. ¿Ok? Pensemos en lo siguiente. Me dicen, es que mi empresa tiene, su visión es ser la empresa líder en distribución de X producto en 15 años en el noroeste de la República. Chicos, eso no es una visión, es una meta. ¿Ok? Es una meta. Por eso es importante dentro de los estudios y planificación tenerlos bien claros e identificados. A ver, tengo un comentario en el WhatsApp. En el chat. Ok, gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pasa algo muy importante. Tenemos que tenerlo muy claro. Esta parte de misión, visión y definición de objetivos estratégicos. ¿Ok? ¿Para qué? Para que dentro de nuestra estrategia a mediano plazo, que es de 1 a 3 años, tengamos nuestros objetivos secundarios y subestrategias. Estos objetivos secundarios nos van a permitir seguir avanzando y las subestrategias nos van a permitir el desdoble del modelo estratégico. ¿Esto qué es? En nuestra curva de Rogers con una curva de desdoble estratégico. Esto nos permite mantenernos innovadoramente como empresa. Para todos los que me dicen, mi empresa es innovadora, trabaja mucho con I+D+I, yo te voy a decir algo muy importante. Maneja tu curva bien de desdoble y tu identificación de puntos de desdoble. ¿Por qué? Porque tu modelo de negocio, tu competencia al estarlo viendo, se va a tardar de 3 a 5 años en copiarlo. Y si tus objetivos secundarios y subestrategias son a 3 años y estás haciendo un desdoble, no importa que te copien, tú ya estás en el siguiente modelo. Y ya estás en el siguiente modelo y ya estás en el siguiente modelo. ¿Ok? Manuel. Sí, dime. Sí, es Erika Partida la que está levantando la mano, desea participar. Te escucho, Erika. Hola, Erika. Muy bien. Yo creo que se... No, ahí está. Bien. Adelante, ¿todo bien, Erika? Sí, todo bien. Okay. Pero ahora... Perfecto. Ok, entonces es muy importante esta parte de los objetivos secundarios y subestrategias. No importa que sea tu negocio, cuál sea tu negocio, tienes que tener bien claro que tus objetivos estratégicos sí pueden ser a 5 años, pero no es una visión. Ok, se escucha mucho a alguien más. Listo, gracias, gracias. Adelante. Entonces... tenemos que tener muy claro que nuestros objetivos estratégicos pueden ser de 3 a 5 años o más. Una vez que llegan a 10 años es un BHAG, ¿ok? Donde significa la B es de grande. Permítame un segundo. La H es de hairy, ¿ok? Es un término desarrollado por Jim Collins. Hairy, que tiene que aterrarte, tiene que impresionarte. ¿Ok? La A es de audaz y la G es de goal, de objetivo. ¿Ok? El cual tiene que ser específico, medible, realista, realizable y con horizonte de tiempo. ¿Ok? Es mucha información, yo sé la que estoy aterrizando, pero vayámonos siguiendo, ¿sí? Entonces, tu objetivo estratégico es de 3 a 5 años. Tus objetivos secundarios son a 3 años para que te permita aplicar un desdoble de tu modelo. Y esto te permite que si tu competencia te copia, tú digas, si quieres te paso hasta los manuales, güey. Yo ya no los necesito. Yo ya estoy trabajando en algo más. ¿Okay?
Es como aquella persona piensa que estás en la escuela, estás en la universidad, y llega aquella persona y te dice, necesito los apuntes de primer semestre y tú llevas en noveno. ¿Ok? Y tú dices, ¿de primero? Disculpa, pero ya ni me acuerdo de ellos. ¿Ok? ¿Sí? Tenemos actividades a corto plazo. Y aquí estamos hablando de metas y objetivos a corto plazo con definiciones tácticas. Aquí es donde entra la matriz estratégica. Ahorita la vamos a ver en unos instantes. Hay una persona que le ha desactivado en varias ocasiones. Por favor, Perry, si nos puedes apoyar. Ok. Adelante. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Recuerda que la parte de planes de implementación es foco en lo cuantitativo y en la ejecución. Dentro del monitoreo y gestión de control, hacemos énfasis en la descomposición y formalización de tareas. Esto nos lleva a la implementación de la planificación estratégica. Partimos, obvio, definir objetivos. Y vuelvo, objetivos, SMART. Hay mucha diferencia entre un objetivo y un buen deseo, ¿ok? Alguien de ustedes que me quiera compartir uno de sus objetivos, el que tú quieras, ya sea personal, ya sea de trabajo, para abrir el chat. Aprender. Muy bien. Gracias, Luis. Crecer profesionalmente. Muy bien. Gracias, Marta. Incrementar mis clientes en un 25%. Excelente, Paola. ¿Ok? Tener mi negocio propio. Muy bien, Mitzi. Muchas gracias. Muchas gracias, Mitzi, Paola, Marta, Luis. Sofía, incrementar mis ventas al 50% por venta online. Muy bien, Sofía, muy bien. Ok. Ver mis áreas de oportunidad. Ok, Bio. Muchas gracias. Ok, voy a empezar. De todos los terminar el doctorado en el próximo año. Abner, felicidades. Felicidades. Estamos en lo mismo. Ok. ¡Auch! Ese es tu objetivo, ese debería de ser el mío. Pero muchas gracias, José Agustín. ¿Ok? Muchas gracias. En su gran mayoría, la gran mayoría de personas confundimos objetivos con buenos deseos. ¿Ok? Crecer, aprender, vender más, son buenos deseos. Pero cuando empezamos a hacer una estructura de que tenga las 5 características, mismas que las comento a cada rato, tiene que ser específico, medible, realista, realizable y con horizonte de tiempo. Si no tiene las 5, ¿qué creen? Son buenos deseos, ¿ok? Así es, Sofía, tienen que ser SMART. Por eso apunté a ti y apunté a Paola, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Tanto tú, Sofía, como Paola, y estoy buscando... y Abner, fueron los que me dieron unos objetivos SMART. La mayoría de las veces cuando llego a las empresas, cuando estamos platicando con directores, gerentes, empresarios, emprendedores, lo que tú quieras, le dices, ¿cuál es tu objetivo? Parten a ser buenos deseos, ¿ok? Y hay que tener mucho cuidado con ello. Si tenemos buenos deseos, al final, deben de ser específicos, medibles, realistas, realizables y con horizonte de tiempo. ¿Ok? Son SMART. Cuando hacemos los objetivos a mediano plazo, tienen que ser SMART. Se le agrega una I y es específicos, medibles, realistas, realizables, horizonte de tiempo. Y la I significa importantes. Importantes para ti, importantes para mí. ¿Para qué? Para buscar la parte de donde se relaciona un área con otra área o donde interactúa un departamento con otro departamento. ¿Ok? Eso los manejamos en otros, Jonathan. Ahorita lo vas a ver. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Entonces tenemos definir objetivos. ¿Para qué? Para poder hacer una evaluación del medio externo. ¿Cómo es nuestro medio externo? Para entender nuestra evaluación interna. ¿Cómo se maneja mi medio interno? Así podemos hacer la evaluación estratégica con base
a un análisis de riesgo, a valor agregado y a costos. Y aquí mucho cuidado. Cuando hablo de valores agregados, la mayoría de las empresas me dicen, es que yo tengo valores agregados. ¿Tienes valor agregado o costo agregado? Son dos cosas muy diferentes. ¿Ok? Son muy diferentes. Posiblemente, si un cliente tuyo te ha dicho, oye, si me quitas esto, ¿en cuánto me lo dejas? La realidad es que no es valor agregado, es costo agregado. Y la verdad, no lo está percibiendo tu mercado. Ya una vez que hacemos la evaluación estratégica, pasamos a la implementación, definir los indicadores, la descomposición en tareas y asignar presupuestos. ¿Qué presupuestos vamos a estar asignando? ¿A quiénes se los vamos a asignar? ¿Ok? ¿Y cuánto esperamos en retorno de inversión? Raquel, no siempre. Raquel nos está comentando que el valor agregado es el plus que se le da a un producto o servicio. Yo te voy a decir, no siempre. ¿Por qué? Porque si tu mercado no le está dando valor y tú nada más se lo das, estás incurriendo en un costo agregado. ¿Ok? Un costo agregado o todavía más terrorífico para los que somos financieros, decimos un gasto agregado. Porque no vas a tener retorno de inversión ahí. Y es muy triste, es muy triste. Gracias, Sofía. Muchas gracias por la definición de SMART. ¿Ok? Ya una vez que tenemos la implementación, pasamos al calendario de actividades. El calendario de actividades, te recomiendo mucho manejar un Kanban para tener un control de gestión. ¿Ok? Esta es la matriz estratégica. Y esta me encanta. Si la implementamos bien, cambia nuestras realidades. Primero que nada, metas. Ya hablamos de meta organizacional. No hablamos de meta departamental, no hablamos de meta de X persona o de X director o X gerente. No, hablamos de meta de toda la organización. Meta debe ser una, nada más una. Cuando tenemos más de una meta, ¿saben qué es lo que pasa? Distraemos totalmente al resto de nuestro equipo. Piensa en la siguiente analogía. ¿Vas a correr un maratón? ¿Ok? Y meta nada más hay una. Si hay 5 metas, pensemos en un maratón olímpico. No pensemos en esos maratones que hay de 5 kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros. ¿Ok? O 21 kilómetros, que son medios maratones. No, pensemos en un maratón olímpico. Meta solo hay una. Y es a los 42 kilómetros. Y tú estás corriendo, ¿ok? Tú estás corriendo y pensemos en Paola. Paola está por llegar a la meta, ¿ok? Está por entrar al estadio olímpico para hacer la última vuelta, la vuelta de los 400 metros, ¿ok? Está entrando al estadio y voltea y ve México en el tablero y ve su nombre Paola y la ve en el lugar 11º, ni siquiera en los primeros 10, 11º. Y Paola dice, no lo acepto, esto no es mío, esto no es de mí. Acaba de dar la vuelta de los 400 metros, voltea a ver el tablero y aparece todavía Paola, lugar número 11. Y dice, no, no lo acepto. Le voy a dar 10 vueltas más, o sea, le voy a agregar 4 kilómetros más al maratón. Voy a dar 10 vueltas para ver si me dan la medalla de aluminio de perdido por buena onda y porque corrí 4 kilómetros más. ¿Funciona? Claro que no. En las organizaciones igual. Debemos de tener una sola meta. Paola, disculpa que utilizara tu nombre como ejemplo. Espero que no te moleste. ¿Ok? Pero volvemos. Tiene que haber una sola meta. Y aquí sí, la meta definimos objetivos. Ahí están viendo mi cursor. Vemos los objetivos. ¿Ok? ¿Cuáles objetivos me van a llevar al cumplimiento de esta meta? Y volvemos SMART. ¿Ok? SMART. Para los objetivos, yo voy a definir estrategias. Pensemos que hacemos 3 objetivos para llegar a esa meta. Y empiezo a definir qué estrategia voy a utilizar. La estrategia debe de contestar, ¿ok? ¿Qué es lo importante de la empresa? Esto es puro pensamiento estratégico. ¿Ok? Puro pensamiento estratégico. Y la estrategia debe contestar qué es lo importante de la empresa. Se diseñan estrategias en relación a objetivo. No puede haber que una estrategia ataque 2 objetivos, porque ¿sabes qué? O el objetivo está mal planteado o la estrategia está mal diseñada. De ahí se parte a la táctica. Y en la táctica contestamos 5 preguntas. ¿Qué?
¿Qué es lo que vas a hacer? La táctica es de ejecución absoluta. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Ok? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cómo lo debe de hacer? ¿Y dónde se realiza? Nada más. ¿Ok? Son muy sencillas. Son preguntas sencillas, preguntas simples en la táctica, y son 5 por cada estrategia. Las estrategias van a los objetivos específicos. No puede haber de que, pues vamos a matar 2 pájaros de un tiro. Aquí no funciona. ¿Ok? Aquí no funciona. Si tienes una estrategia que atiende a 2 objetivos, o uno está mal estructurado el objetivo o mal planteamiento estratégico. Puede haber 2 estrategias por un objetivo. Pueden haber 5 o 10 dependiendo el tipo de tu empresa. ¿Ok? Dependiendo del tipo de tu empresa. Vuelvo. Meta 1, objetivos los necesarios, SMART. Estrategia tiene que haber por objetivo y táctica son 5 preguntas. ¿Ok? Contribuciones de la planeación estratégica. Primero que nada, es preferida por empresas grandes o empresas con gobiernos corporativos, en los cuales hay un consejo de administración, un consejo de accionistas y hay comités internos. ¿Ok? Es adecuada para ambientes estables y cambios incrementales. ¿Ok? Y para cambios incrementales. Bajar de peso. Ok, Julio. Veamos, voy a hacer una pausa bien rápida nada más para comentar lo de Julio. Objetivo, bajar de peso. Estrategia, no tomar refrescos. Perfecto, pero voy a comer todos los panes que se me atraviesen. Falta el número. ¿Cuánto quiero bajar de peso? ¿Ok? Ahora, ¿bajar de peso nada más? ¿O disminuir mi índice de grasa corporal? ¿O incrementar mi índice de masa muscular? Por eso a veces, cuando hacemos una definición de objetivo y la estructura de una estrategia, a veces no nos funciona. Muchas gracias, Julio, por tu comentario. Me encantó. ¿Ok? Empresas grandes con gobierno corporativo. Jesús, hablo de empresas grandes de acuerdo a DO, o Desarrollo Organizacional. La GC es gobierno corporativo. La estructura de gobierno corporativo es para que haya gobernanza dentro de la organización. Un abrazo, Julio. Continuamos, porque si no, se nos va a ir y me van a llamar la atención en la Secretaría de Economía. ¿Ok? Tiene que ser adecuada para ambientes estables y cambios incrementales. ¿Ok? Y es fácil de hacer. Sí, aunque no lo crean, es fácil de hacer el seguimiento de ella. Y las metas, principalmente hacer el seguimiento de metas con un sistema de control establecido. ¿Ok? Lo maravilloso de la planeación estratégica es que surgen estrategias emergentes. ¿Y qué es una estrategia emergente? Es aquella situación en la cual desarrollaste un producto, desarrollaste un servicio, lo desarrollaste para una solución específica en un mercado, ¿ok? De acuerdo a unas condiciones de mercado y demás. ¿Y qué crees? Pues no, se utiliza en otra cosa y funciona de otra forma. Un ejemplo muy claro es la pastilla azul, la famosa pastilla azul. La pastilla azul surgió para un problema de problemas de presión arterial, ¿ok? Irrigación sanguínea. Posteriormente, Pfizer se dio cuenta que tenía un efecto secundario esa famosa pastilla azul y lo demás es historia. Dejó de ser el fármaco para el problema de la presión arterial y para el problema de circulación para venderse bajo tratamiento médico para una disfunción, ¿ok? Ese es un ejemplo claro de una estrategia emergente. En las empresas hay muchas estrategias emergentes. Limitantes de la planificación estratégica. Poca flexibilidad para ambientes cambiantes. ¿Ok? Ya que como tenemos una estructura rígida en materia de objetivos, hay poca flexibilidad. También, si hay mucha burocracia en tu empresa, va a ser muy difícil. La definición y análisis de escenarios puede llevarnos a tomar tiempo si no sabemos implementar metodologías ágiles dentro de la organización. Hay un excesivo control y se busca el excesivo control. Y cuando las empresas aplican demasiado control en sus procesos, demasiado control en sus ejecuciones, limitamos la innovación. ¿Okay? Tenemos que partir de un entendido que hoy en día hay más control en la pérdida de control que nunca. ¿Okay? Y las empresas ignoran elementos culturales.
¿Por qué? Pensemos en lo siguiente. Los elementos culturales son condiciones de factores y las condiciones de factores son sociodemográficos. Si no los consideramos, estamos en una situación muy, muy difícil. ¿Ok? Otro detalle interesante dentro de la planificación estratégica es que somos malos para predecir el futuro. Por ejemplo, Orville Wright. Él decía en 1895, los humanos nunca, nunca van a volar. El ser humano está destinado para estar en la Tierra. Y en 1903 estaba volando en el Kitty Hawk en Dayton, Ohio. ¿Ok? Ese es un ejemplo de cómo somos malos para predecir el futuro y ahí fueron solamente 8 años. ¿Ok? Vamos a hablar de posición estratégica, ¿les parece? Y en posición estratégica tenemos algo muy interesante. Se centra totalmente en las ventajas competitivas. En las ventajas competitivas. Ese es el enfoque de la posición estratégica. ¿Ok? ¿Y qué decimos? Aquí hablamos del modelo de las 5 fuerzas de Porter. Primero que nada, tenemos competidores potenciales, nuestros compradores, proveedores y productos sustitutos. Dentro de los competidores potenciales, pues sobre todo hay amenazas de nuevos ingresos de competidores. Tus compradores tienen el poder de negociación o tú tienes el poder de negociación. Los productos sustitutos es aquel producto que en muchas ocasiones no volteamos a ver, pero de repente nos puede llegar a tener una afectación directa dentro de los resultados como empresa. Y proveedores, el poder de negociación de los proveedores. ¿Ok? Los márgenes de la industria, dentro de la cadena de valor de la posición estratégica, lo entendemos como actividades primarias y actividades secundarias. Dentro de las actividades primarias tenemos que tener claro, claro, nuestro modelo financiero y nuestra estructura financiera. ¿Para qué? Para entender la posición de márgenes. Dentro de logística interna, operaciones, logística externa, marketing y ventas y servicios postventa. Recuerda, son actividades primarias. Dentro de las actividades secundarias, también debe de haber una estructura de márgenes, ¿ok? Y bien identificados a través de un costeo de actividades. Esto es, en infraestructura de empresa, gestión de recursos, en este caso, recursos humanos, desarrollo de tecnologías y en el área de compras. ¿Ok? Contribuciones del posicionamiento estratégico. Primero que nada, tiene un enfoque absoluto en lo cuantificable y la cadena de valor. Si a ti te encanta lo que es el análisis, el posicionamiento estratégico, posición estratégica, va a ser algo maravilloso para ti. Es útil para analizar las industrias existentes y esto te permite hacer un claro benchmarking. Y es el modelo más utilizado para evaluar estrategias. Y esto es en relación, más que nada, en análisis de riesgos. Limitantes del posicionamiento estratégico. Primero que nada, hay poco énfasis en el funcionamiento interno de la empresa. ¿Ok? Muy poco énfasis. ¿Por qué? Porque nos vamos al estudio de márgenes, principalmente, y las 5 fuerzas de Porter. Seguido de poco énfasis en lo político y social que moldean el contexto de la organización. ¿Y esto qué es? Condiciones de factores socioeconómicas y sociopolíticas. También no manejan bien las innovaciones tecnológicas. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ello para los que están metidos en las empresas de TI. Y por último, tenemos que se basa en una visión monopolística de la empresa. ¿Y esto qué es? Yo espero que mi empresa no nada más tome dominio del mercado, sino que sea un monopolio absoluto en materia de servicios o de productos. ¿Ok? Pensemos en las personas que se dedican o las empresas que se dedican a la generación de apps. Todos tenemos un móvil, ¿ok? Todos tenemos un celular y todos tenemos apps descargadas, ¿ok? Pensemos en competidores potenciales, compradores, proveedores y sustitutos, ¿ok? Primero que nada, en proveedores hay códigos de libres accesos, ¿ok? Hay código de libre acceso. En competidores potenciales hay miles de desarrolladores. Todos los días surgen nuevas apps. ¿Ok? Surgen miles y miles de apps que funcionan casi para lo mismo. Si tú has descargado una, te vas a dar cuenta. Entonces, en sustitutos hay miles. ¿Ok?
En compradores, la cadena de distribución es controlada. Por ejemplo, si tú tienes iPhone, son iTunes. Si tienes Samsung, es Google Play. O si tienes Huawei, tiene su propia plataforma. Ahora sacó Huawei su propia plataforma. Sin embargo, pasa algo interesante. Cada día surgen nuevas apps y siguen surgiendo, aun y que creemos que el mercado está saturado. Hablemos un poco de los recursos estratégicos. ¿Les parece? Y dentro de recursos estratégicos tenemos que algunos recursos que tienen las empresas producen ventajas competitivas que son sustentables y otras no. ¿Ok? Y aquí podría decir, pues, ya de plano, te perdí, mano. ¿Ok? ¿Cómo que algunas empresas producen ventajas competitivas sustentables y otras no? No lo entiendo, ya me estoy saturando, son demasiados modelos. Y yo te voy a decir, son muy sencillos los recursos estratégicos. Por eso te decía, si los puedes aplicar tranquilamente en tu proyecto, si eres emprendedor, si lo quieres aplicar dentro de tu empresa, una empresa ya establecida, primero que nada te recomiendo el test Brio. Sí, Brio. Tú dirás, ¿está mal escrito? No, está bien escrito. ¿Ok? Esta es la parte que trato de ser más relajado. ¿Ok? ¿Y Brio qué significa? Valioso, raro, difícil de imitar y debe estar alineada con la organización. Pensemos en lo siguiente. Si mi recurso no es valioso, no es raro, es fácil de imitar y no está alineado con los recursos de mi empresa y con la organización, ¿qué crees? Estoy en desventaja competitiva absoluta. Estoy en desventaja. Si mi recurso es valioso, nada más, tengo igualdad competitiva. Y esto me va a permitir sobrevivir un poco en el mercado. Si mi recurso es valioso y raro, mi ventaja competitiva puede ser temporal. Puede ser únicamente temporal. Sin embargo, si le agregamos difícil de imitar, ¿por qué? Porque estoy manejando una curva de desdoble y estoy entendiendo mi posición en objetivos estratégicos y demás. Mi ventaja competitiva es por explotar. Sin embargo, si mi recurso y mi organización es totalmente Brio, mi ventaja competitiva es sostenible. En la realidad, yo empiezo a generar, de hecho, empiezo a determinar condiciones de factores. ¿Ok? Tenemos el modelo Delta. Y el modelo Delta, ¿qué nos dice? Hablamos de consolidación del sistema, hablamos de un mejor producto, y hablamos de solución integral del cliente. ¿Ok? Eso es el modelo Delta. Dentro de consolidación del sistema, bueno, empezamos por mejor producto. Hablamos de economías de escala, rivalidad y contribución de productos. Seguimos con solución integral del cliente. Y hablamos de economías del cliente. Hablamos de cooperación con el cliente. Y hablamos contribución con el cliente. Consolidación de sistema, estamos hablando de dominios de mercado. Y contribuciones de complementadores. El punto clave aquí es entender y redefinir cómo es tu relación con el cliente. Tú con tus clientes. No con el mercado, con tus clientes. Y empecemos por mejor producto. ¿Ok? Y en mejor producto hablamos de liderazgo en costos. ¿Quiénes de nosotros no ha vivido esa situación de que, pues, ¿sabes qué? Tengo mi producto, es muy buen producto, pero lo voy a bajar de precio. Me voy a manejar por precios. ¿Ok? Y empiezas a buscar un liderazgo en costos. Empiezas a buscar alternativas para disminuir los costos y trasladar ese costo o esa disminución a tu mercado. ¿Para qué? Para que pueda, como te diré, aceptarlo e identificarlo. Perdón, es que estaba escuchando un sonido aquí en la casa y yo dije, ¿qué pasa? ¿Ok? Cuando hablamos de liderazgo en costos, la gente busca que su ventaja competitiva sea únicamente por precio. Pensemos en los tacos. Un taco vale 10 pesos y el de enfrente lo vende en 9. El otro lo baja a 9 y el de enfrente lo vende en 8. El otro lo vende en 7, incluye agua si compra 5. Yo sé que no hay tacos de 10, pero bueno. Es un ejemplo nada más, ¿ok? Es un ejemplo nada más.
tenemos diferenciación. Y mucha gente me dice, es que Manuel, yo me baso totalmente en la diferenciación. Y yo te voy a decir, y está nada más en mejor producto. Los diferenciadores tienen que ser muy claros. Y volvemos. Tu diferenciación es ¿cómo? A través de un valor real entregado al cliente, a través de una posición, a través de una estrategia. ¿Cómo manejas tu diferenciación? Si tu diferenciación es únicamente meterle un valor agregado que en verdad se vuelve un costo agregado, tu diferenciación no existe. ¿Ok? No existe. Hablamos ya en solución integral con el cliente y aquí hablamos de integración con el cliente. Y aquí es donde te vuelves un aliado con tu cliente y te atreves a sentarte, la verdad, te atreves a sentarte y decirle, ¿sabes qué? Me interesa atenderte y servirte mejor. Me interesa ser integrador contigo. Y empiezas a hacer alianza con tu cliente. No estás negado a hacer esa alianza con tu cliente. ¿Ok? Tenemos la amplitud horizontal y esto que nos permite, una vez que haces una integración con el cliente, te vuelves parte de tu cliente y tu cliente se vuelve parte tuya. Y esta es una parte encantadora. Piensen en las empresas de móvil, ¿ok? De celulares. Cuando hay una amplitud horizontal, hay ciertas marcas que se manejan con la marca de telefonía determinada, ¿o no? Y empieza nada más cierta marca. Esa es una amplitud horizontal. Empiezan las alianzas, ¿ok? Cuando esa alianza se vuelve exclusiva, es un canal exclusivo y entramos a una consolidación de sistemas. Pensemos en lo siguiente. ¿Quiénes han ido a un restaurante y te dicen, ¿sabes qué? Aquí nada más ofrecemos Coca-Cola. O aquí nada más Pepsi. O aquí nada más cierta marca de cervezas. Aunque no hay cervezas. Ley seca. Pero bueno, ayer hubo humo blanco en la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Entonces fue un chiste muy regio que decíamos, habemos cheve. Ya está empezando a trabajar la cervecería. Entonces, para que se me despierten, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede algo interesante. Cuando tú nada más manejas un canal exclusivo, ¿ok? Hay consolidación de sistema. No importa el liderazgo en costo, ni la diferenciación, ni integración, ni amplitud. Ya estás en canales exclusivos. En mercados dominantes, este es un sueño absoluto de la mayoría. Llegar a dominar el mercado. ¿Ok? ¿Sí? Por eso la posición estratégica se basa en visiones monopolísticas. ¿Ok? Y ahí entra posición estratégica. Y este es estándares de propiedad. Y en estándares de propiedad podemos ver iTunes, por ejemplo. O ciertos programas que son exclusivos en streaming. Digamos el caso de Netflix, que dice esta es una producción exclusiva de Netflix. A todos nos ha tocado verlo eso, ¿no? Entonces, esos son estándares de propiedad. ¿Sí? Ahora, algo muy interesante en nuestro modelo Delta, que es cuando estamos en mejor producto, si manejamos un liderazgo en costos, usualmente nada más tenemos un solo productor. ¿Ok? Cuando hablamos de diferenciación, el riesgo más grande es la imitación. Cuando hablamos en integración con el cliente, se puede correr el riesgo de no entender muy bien la parte de solución de integración con el cliente y caer en outsourcing. Por ejemplo, si tengo una planta purificadora de agua y al vender el producto se les proporciona al cliente una membresía que al consumir 10 llenados de garrafón, obtiene uno gratis, eso es valor agregado, eso es programa de fidelización, Isidoro. Ese es un programa de fidelización más que valor agregado. ¿Qué estás buscando? Que la persona esté yendo contigo a llenarlo. No es un valor agregado, es fidelización. Es una táctica de fidelización, no es estrategia. ¿Ok? Uy, se me perdió el mouse. Aquí está. Pensemos todavía en solución integral con el cliente, la mejora económica con el cliente. Esta es la parte interesante para poder hacer una amplitud horizontal. En canales exclusivos, la interfaz de compradores, cuando dices exclusivamente vas a comprar esta marca, exclusivamente vas a utilizar este producto. Con mercados dominantes, es interfaz entre compradores y productores. Y lo importante de aquí, el moverse es crítico. ¿Por qué? Porque el mercado dominante, o te vas a canal exclusivo, a estándar de propiedad, porque no duras en mercados dominantes. ¿Para qué? Para la red de complementadores.
pensemos en lo siguiente. Lo más fuerte de Apple no es el producto, son sus plataformas y todo lo que te venden en una plataforma. ¿Ok? Entonces, pensemos en lo siguiente. Usualmente iniciamos, cuando estamos como emprendedores, en liderazgo en costos y diferenciaciones. Lo ideal es moverte rápido hacia soluciones integrales para llegar a consolidación de sistemas. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Aquí me podrán decir, ahora, ¿por dónde puedo empezar? ¿Acaso nada más puedo utilizar un modelo estratégico? La realidad es que no puedes utilizar nada más uno. Tienes que utilizarlos todos. Tienes que utilizarlos todos. No son exclusivos. No son exclusivos de decir, ¿sabes qué? Exclusivamente tienes que utilizar planeación estratégica o exclusivamente recursos estratégicos, test brío. Lo que te estoy diciendo aquí es que todos forman parte de la integración de una empresa y de la parte estratégica en una organización. ¿Ok? José Agustín, valor agregado. Tengo una lavandería de ropa y ahorita con la situación del COVID-19 estoy promoviendo que lavado estamos agregando un producto químico real que es un sanitizante de ropa que no la daña. Eso es un valor agregado siempre y cuando tu sanitizante tengas una ficha técnica. ¿Ok, Agustín? Si tienes tu ficha técnica, te la debe de dar tu proveedor de químicos. Perfecto. Si tienes esa ficha técnica, necesitas nada más, si no me equivoco, el visto bueno de COFEPRIS para poderlo mencionar como sanitizante. De lo contrario, nada más le estás agregando, ¿cómo se llama? Un químico a la ropa y posiblemente la persona puede llegar a tener una reacción alérgica y sí, puede ser diferente. Ver Harnish. Todavía no acabamos, chicos. ¿Ok? Ver Harnish y lo comenta en, ¿cómo se llama? Mastering Rockefeller Habits y también en Scaling Up. Son dos libros. Son obligados para cualquier empresario. ¿Ok? Obligados. Coaches por parte de Gassels y por Grow Institute somos pocos. ¿Ok? Ahí ten mucho cuidado. Es como todo, hay mucha, por todos lados, piratería. Ahorita te los paso, Mitzi. ¿Sí? Vamos a continuar nada más bien rápido porque ya estamos llegando a la parte final para poder llegar. Y te podría hacer llegar los formatos también, si tú quieres, de Scaling Up. ¿Ok? Donde vienen los estratos estratégicos. ¿Sí? Hecho, Mitzi. Ya te vi. ¿Dónde le hiciste? Ok, perfecto. Volvamos. No es solo un modelo. Tenemos que aprender a utilizarlos todos. Ok, ¿por qué? Porque esto me permite dejar el drama y la angustia para centrar mi enfoque al siguiente movimiento estratégico. Y mi siguiente movimiento estratégico define mi posición, no nada más en el mercado, define mi posición como empresa. Ok. Y me redefinen una cultura social totalmente. Las empresas tienen impacto en culturas sociales. ¿Ok? No nada más debes de tener el enfoque financiero. Recuerda que las estrategias son competitivas, de modelos financieros, de crecimientos y funcionales alineadas a tu organización. ¿Ok? Gallup nos comenta o nos presenta el cómo se están transformando los entornos de las empresas. ¿Ok? Y esto es interesantísimo. Si te interesan los datos, aquí hay una lluvia de información. Primero que nada, menos del 23% de los colaboradores en las empresas creen que la empresa le entrega lo que le promete a los clientes a nivel mundial. No te hablo a nivel México. Y te hablo de un estudio de más de 20 millones de personas. Es impactante ese dato. Nada más si partimos de ahí, ¿te imaginas el índice de que menos del 23% creen? Esto significa que más del 76% están seguros que la empresa no entrega lo que le prometen a los clientes. ¡Auch! Es un dato muy fuerte.
más del 87% de los colaboradores dentro de una organización, no nada más no se sienten satisfechos, sino llegan inclusive a odiar su trabajo. ¿Okay? Llegan a odiar su trabajo. El 78% de los millennials y generación centennials o generación Z, ¿ok? El 78% que conoce, identifica y está alineado sus valores y propósito con el de la organización, espera durar en la empresa un año. El número baja al 11% cuando no tienen esos datos. Si tú hablas en materia de estrategias financieras, porque recuerda que estamos hablando que tenemos competitivas de crecimiento de modelos financieros y de organización o funcionales, ¿ok? ¿Cuánto te cuesta la rotación de tu personal? ¿Cuánto te cuesta la persona equivocada en el puesto equivocado en tu organización? Si tú no lo sabes, te puedo dar el dato muy fácil. Es de 10 a 15 veces su salario íntegro anual, lo que te cuesta la persona equivocada. Así que 3 meses es muy barato. ¿Ok? De 10 a 15 veces su salario íntegro anual. Pensemos, si tú le pagas 10 mil pesos al mes, esta persona mal contratada te está costando 1.200.000 pesos como empresa. Si tienes 10, tienes 12 millones de costos. ¿Sí? Sin importar si eres de producción, sin importar si eres de servicios, sin importar si eres de transformación. ¿Ok? Entonces, tu primer movimiento estratégico debería ser, ¿cuál? Primero que nada, entender cómo es el pasado de las empresas y cómo es el presente o futuro inmediato en las organizaciones que están transformando los mercados, están transformando los entornos. En el pasado se hablaba únicamente de sueldos o el pago o el paycheck. ¿Y qué decías? ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto me van a pagar si me vengo a esta empresa? Hoy en día se habla más de cuál es mi propósito dentro de la organización. ¿Ok? ¿Cuál es mi propósito? Antes se hablaba sobre medir la satisfacción nada más de la empresa, del personal dentro de las empresas. Y decían, el índice de satisfacción dentro de la organización es de un 90% y nos sentimos orgullosos. La realidad de ese dato ya no importa tanto. Se habla más de cuál es mi desarrollo dentro de la organización. Si yo voy a trabajar en esta empresa, ¿cuál es mi desarrollo? ¿Cuál es mi futuro? ¿Ok? Antes se hablaba mucho del jefe, de los gerentes. Y la realidad, yo lo recuerdo, es que me habla mi jefe, es que tengo llamada con el dueño, tengo llamada con el gerente. Hoy hablamos del coach. Y tenemos que aprender a pasar de jefe a coach o de gerente a coach. ¿Y un coach qué hace? Conoce el potencial latente de cada una de las personas que están dentro de la organización. ¿Ok? Antes se hablaba mucho de las revisiones anuales. Inclusive se hacía una evaluación de revisión anual. Hoy en día se habla de feedback de crecimiento. Y aquí nada más hay 4 tipos de feedback. Condicionales, incondicionales, positivos y negativos. Y manejar el feedback nada más de crecimiento es un tema que nos puede llevar casi una hora. ¿Ok? Tenemos de que antes, en el pasado, se hablaba mucho de las debilidades. Y piensa en lo siguiente. Imagínate cualquiera de ustedes en una relación en la cual nada más les están echando en cara cuáles son tus debilidades. ¿Ok? Deberías de ser así, deberías de ser así, deberías de cambiar, deberías de esto, deberías del otro. Llega a ser cansado, llega a ser fastidioso, llega a ser agotador. ¿Ok? ¿Cuántas veces nosotros cuando estamos con nuestro equipo de trabajo, nada más estamos hablando de debilidades y estúpidamente o erróneamente decimos que ahí están las áreas de oportunidad? La verdad, ahí no están las áreas de oportunidad. Ahí nada más está la zona de frustración de la gente. ¿Okay? Deberíamos de centrarnos más como empresa en nuestro equipo para hablar sobre sus fortalezas, en qué son fuertes, en qué son buenos y no dejar de que la gente o lograr que la gente deje de pretender ser otro que no es la verdad. Hablábamos mucho del trabajo. Y es que el trabajo en el pasado. Hoy en día tenemos que hablar de su vida y cómo el trabajo complementa su vida. El trabajo debe ser un medio de complemento, no debe ser el eje central de su vida. ¿Ok? Si hablamos de acuerdo a Bert Harnish, debe ser una
jiggled six balls. Debería de ser una de las seis pelotas que estás malabareando. ¿Ok? Entonces, si podemos manejarlo así, el futuro de nuestra organización, el futuro de nuestros planteamientos estratégicos, el futuro de nuestros modelos estratégicos, va a transformar el cómo nos vemos como empresa, los resultados que tenemos como empresa y el hacia dónde me dirijo como empresa. ¿Ok? Ahora sí, aquí entramos a preguntas y respuestas. Si ustedes quieren. Si gusta levantar a alguien la mano y le damos acceso al audio o escribir y le damos lectura en un momento. ¿Es correcto, Manuel? Claro. Es más, dejo de compartir para que ya no esté tan aburrido. Adelante. Preguntas y respuestas. Gracias. Y sirve de que tomo tantita agua porque no puedo creer que haya hablado tanto. Y ustedes todavía estén sobreviviendo. Y nada más se habían salido 10. Desertaron 10. Consígueme los nombres, yo los busco. Pregunten, no digan algo porque voy a decir estupidez y media. ¿Ok? Mi mente la traigo ahorita demasiado acelerada y dando vueltas. ¿Nada? Ay, no, no inventes. ¿A poco todo tan claro? Es que quedamos impactados con la información, por eso. Sé que es mucha información. De hecho, ahorita cuando estábamos hablando de los modelos estratégicos, te hablé alrededor de unos 11 libros. 11 o 12 libros. Ok. Sí, lo entiendo. Es muy interesante lo que tú nos tratas de transmitir. Entiendo que en esta hora y media hablaste de toda tu experiencia, de todo lo que tu conocimiento has adquirido y que obviamente nosotros en hora y media tratar de captar todas las ideas que tienes en la cabeza es muy difícil, pero se escucha muy interesante. Captaste muy bien que yo soy médico cuando te dije ciertas condiciones, ¿no? De cuando hablaba de especialización. Totalmente. Entonces ahí lo interesante para mí es que como médico nunca nunca llevas estudios de administración ni de ningún tipo de este tipo de cosas. Y últimamente, por eso te ponía que lo importante para mí era el aprendizaje, porque es un área que no había tocado en toda mi vida profesional y ahora me interesa demasiado. Entonces, se me hace muy interesante todo lo que estás transmitiendo y también el tratar de captarlo, de meterlo a lo que es mi, o aplicarlo a mi labor. Entonces, ahorita todavía estamos como tratando de incorporar toda esa información en lo que podría ser útil en nuestra profesión. Excelente, muchas gracias, Luis. ¿Tienes tu consultorio? ¿Tienes clínica? Yo soy un cirujano dentista especializado en endoperiodontología. Ahorita trabajo en una institución de gobierno, al ISSSTE. Y ahí lo que estoy haciendo, yo estoy dentro de un programa que se llama el programa MIRE, que es para diabéticos descontrolados. Hay enfermedades bucales que tienen un impacto muy grande sobre el descontrol de un paciente diabético. Mi labor ahí ahorita es el detectar a ese paciente, darle algo parecido a lo que tú estás haciendo, darle una información importante para que él sepa que tiene que mejorar sus condiciones bucales porque son un factor de riesgo para su condición sistémica. Cosa que a veces ni los mismos profesionales de la salud bucal tienen conocimiento de eso. Entonces, es una labor que así como se ve que a ti te llena lo que haces, pues a mí también me llena. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer es aplicar todos estos conocimientos en proyectos, en planes, en cuestiones futuras, en hacer algo parecido a lo que estás haciendo tú, para tratar todo ese conocimiento. Muchas gracias, Luis. Nelly Rojo, ¿podrías comentar algo más o un ejemplo del concepto de amplitud horizontal? Ok, Nelly, recuerda que en amplitud horizontal, ¿qué estamos diciendo? Primero que nada, nos estamos yendo únicamente de producto, estamos hablando de mejor producto, un solo productor, a hacer una solución integral del cliente. Entonces, la amplitud horizontal, empezamos con la mejora económica con el cliente. Aquí es cómo estoy sumando una mejora económica con el cliente y cómo el cliente me suma una mejora económica a mí. ¿Ok?
No sé si te quedó un poco más claro. Por ejemplo, gracias, Bianca. Ok, algo muy importante aquí dentro de solución. Me fui. Amplitud horizontal con el cliente. Cuando lo estamos haciendo es cuando te vuelves un aliado estratégico de tu cliente. ¿Ok? Y tu cliente te ve como un proveedor estratégico. ¿Ok? Ya. No sé si quedó. No puedo dejar de pensar quiénes representan botas, mochila, mapa y zorro. Ok. Gracias, Bianca. Me encanta. Me encanta usar esa analogía. Esta vez no me equivoqué, la otra vez me equivoqué más fuerte. Lo tengo que decir, le dije zorradora. Entonces, fue un error nada más de cómo decir las cosas. ¡Yes! Lo dije, me atreví a decirlo. Creo que es muy común confundir un modelo estratégico con estrategias individuales. Ventas, clientes, costos, etcétera. ¿Qué recomendación darías para que estos esfuerzos no sean individuales y se enfoquen de manera integral en una empresa? Ok, José Ángel. Muy sencillo, José Ángel. Empieza por una matriz estratégica. Y tu desbrío. Empieza por la matriz. Define una meta bien clara. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Y cuando tienes los objetivos de área o departamentales, ya estás trabajando en la definición estratégica y las tácticas de ejecución para cada una de las estrategias. ¿Ok? Y ahí, en ese momento, dejan de ser objetivos individuales para ser organizacionales. Un punto muy importante, alíñalos con tu equipo. ¿Ok? Alíñalos con tu equipo. Manuel, quedó un comentario arriba que no se ve, pero aquí le daré lectura. Dice José Agustín Márquez, dentro de la planificación estratégica, ¿cómo detectamos que tenemos poca flexibilidad para cambiar? ¡Ah! Muy, muy sencillo. ¿Qué tanto escuchas a tu equipo? De entrada, ahí tienes tu respuesta. ¿Qué tanto estás escuchando a tu equipo? ¿Ok? ¿Qué tanto estás escuchando a tus clientes y qué tan bien escuchas a tus proveedores? Disculpa, pero la mayoría de las personas se centran en los clientes. Y yo soy evangelizador de cuida a tus proveedores más que a tus clientes. ¿Por qué? Porque si se te va tu proveedor clave, se te acaba tu empresa. Se te acaba totalmente tu empresa. Tú te quedas con el expertise, pero no puedes hacer nada. ¿Ok? Y clientes, puedes abrir mercados continuamente. Desafortunadamente, aquí en México acostumbramos mucho castigar proveedores.